Bueno, buenos días. I know, it's been a long time. Bueno, para quien no lo sepa, mi nombre es Bárbara y bienvenidos a Quilón Studio. Sé que ha pasado muchísimo tiempo, se nota porque casi el último vídeo que hice fue rapándome la cabeza y mirad qué largo está ya. He decidido volver a grabar sin más explicaciones porque tampoco me quiero alargar. Empiezo otra etapa en mi vida. Voy a ir arreglando y os lo voy a ir contando. Me voy a poner esta crema que creo que es ácido hialurónico, no sé qué leche. Te protege contra los rayitos del sol. Buena capita. Cuello. Bueno, todo este tiempo he estado pensando, intentando hacer las cosas de una manera distinta, luchar contra mi perfeccionismo porque pues uno piensa que lo que está haciendo no es del todo correcto, no es suficiente. En fin, un montón de pensamientos que en realidad es casi todo autosabotaje. Esta es una muy buena razón para volver a empezar a grabar. Estoy utilizando este concealer de Glossier y como he venido de la playa y tengo la piel más o menos bien, pues voy a utilizar nada más que esto. Empiezo una nueva etapa en mi vida y esa etapa es volver a estudiar. Me voy a sacar un máster en diseño de moda. Es una formación súper, súper, ultra, mega personalizada. O sea, sentía que necesitaba volver a estudiar, volver a refrescar. Necesitaba nuevos retos y creo que esto es súper, 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 súper buena opción. Se tienen como una serie de profesores, que en mi caso son todo profesoras, y un coach, un entrenador. Va viendo tus capacidades, tu forma de estudiar y bueno, lo va adaptando todo pues a ti. Me da muy buena espina. También estoy a medias de rehacer todo mi armario. Estoy vendiendo cosas en Vinted. Esto es lo que estoy utilizando. Es de Too Faced. Me estoy deshaciendo un montón de cosas. Estoy comprando nada más que lo que me va a merecer la pena y lo que sé que me va a quedar bien. Porque muchas veces pasa, a mí me ha pasado muchísimas, muchísimas veces, que a lo mejor te pones cualquier cosa y luego ya a lo largo del día fuera de casa dices, ¿y por qué me habré puesto esto si hace un montón que no me lo pongo? Y en realidad es que no me encuentro bien con ello. Y a mí me pasa un montón y también este verano he tenido un montón de compras compulsivas, también de zapatillas, de todo. Estoy quedando con las cosas super guays que me gustan y ya está. Voy a utilizar este colorete como en barra, es de NARS, pero bueno, es más o menos este color. Estoy súper contenta porque hoy tengo reunión con mi coach. Me va a ver, pues eso, mi trayectoria, mi nivel. Ya os iré contando. Le voy a hablar sobre estos vlogs que estoy haciendo, le voy a hablar sobre todo. Para que vea más o menos todo mi perfil y todo lo que quiero hacer. Más. He cambiado un montón la forma de ponerme el maquillaje. He marcado bastante más mi forma de la cara. Pues como tengo que ir un poco de prisa, lo que voy a hacer es una sombrita normal y corriente. Fenty Beauty, whatever this is, Kilowatt Foil. Tiene estos dos colorcitos y voy a elegir este de aquí. También he descubierto que este color me acentúa más el color de los ojos. Mascara. No me preguntéis. Como ahora hay que llevar mascarilla, pues me estoy aficionando un poco a maquillarme un pelín más los ojos y demás, jugar un poquito más. Vale, con mi pelo seco voy a utilizar esta cera de Davines. Son como ingredientes así naturales y demás, por eso las cejas de Benefit. Y es transparente, no tiene mucha historia. Y bueno, en fin, el caso es que estoy muy contenta. Me vais a disculpar. Solo un momento, no os asustéis. Voy a intentar enviar y mandar a correos unas sandalias que he vendido por Vinted. A ver si me da tiempo antes de llegar al trabajo. Estoy ahora peinándome de esta manera, que se parece más a un mullet. Está ahora tan, tan, tan de moda. Está gustando bastante todo este rollo un poco más larguito. Si os interesa, pues sigo bailando. Si queréis que suba vídeos bailando como el anterior que tenéis justo antes de este, no dudéis.
dejadme comentarios, me ayuda un montón a saber lo que queréis, a saber si lo hago bien. Dadle me gusta, compartid y demás, y esas cositas que se hacen cuando eres muy buena persona. Esta camiseta es de COS, la encontré este verano. Me flipa este look más minimalista. Esta cadenita pues es de Zara. Llevo unos Dickies Loose Fit. Estos calcetines rositas, Calcedonia. Voy a poner esta sudadera, mi pelo, de Another Stories. Estas mangas le hace un poquito más especial. Vale. No he tenido nunca oportunidad de enseñarlo. Mi zapatero, con todas, bueno, las zapatillas que más me pongo. Algún día os enseñaré toda la colección de mis zapatillas, pero de momento no tengo tiempo. Esta gabardina que tenía un montón de ganas de ponerme, de mango, le da un toque súper guay a los outfits. Así es como se ve. A little bit. ¿Qué ves? Al final ha sido todo un susto. Puedo mandarlo cuando me dé la gana porque hay un punto pack y nos vamos a ir a la calle. Cucú, mademoiselle. ¡Nos vemos! Ya lo habéis visto, tenemos ahí a Josito grabando en la cámara. Ya ha salido la entrevista. Ay, estoy muy cansada. Voy a tener que estudiar muchísimo. Tengo una entrenadora que se llama Elena. Y nada, he tenido un día muy movidito, he sudado mucho y ahora hace frío. Os iré enseñando. Hoy es un día como de para avisar de que voy a volver. Y bueno, también me cambié de outfit. Toda de negro, esta cadenita que os he enseñado esta mañana, que ya la llevaba puesta. Nos vamos a nuevo a bailar un poco, si me da, porque estoy muy cansada. ¿Se cortamos la transmisión? Cortamos la transmisión de momento. Buenos días otra vez. Es al día siguiente, que aún me falta la voz de ayer. Quería nada más que finalizar el vídeo. Para mí, pues esto es muy importante y estoy luchando por lo que quiero como nunca en mi vida. Voy a hacerlo lo mejor que pueda. Creo que siempre he sabido lo que he querido, pero durante estos años he ido como queriéndolo más y más y me he ido esforzando más. No sé si alguno de vosotros también tendréis algún sueño como el mío, no quiere decir que tenga que ser el mismo. Es como que te importa demasiado, ¿no? Pero a la vez hay que tomárselo con calma. Siempre estamos como súper agobiados por llegar. También hay que disfrutar del proceso, como siempre se dice. No sé, nunca lo tenemos tan presente como deberíamos. No sé, disfrutar del camino, ser conscientes de lo que hacemos cada día, cuando nos despertamos, cuando respiramos. Os voy a enseñar lo que llevo puesto hoy, que no es muy diferente a lo de ayer, porque llevo los mismos pantalones. Cogidita de un lado. Me encanta esta textura que tiene este collar de la playa. Pantalones. Estas van a ser las zapatillas que me voy a poner. New Balance 990V4. Espero que os haya gustado más o menos este estilo. Creo que es lo más natural para mí. Y al próximo ya veremos lo que pasa. Y los que estéis también en un proceso, ánimo también. Si queréis acompañarme, let's go. Podéis seguirme en todas mis redes sociales, darle a la campanilla de notificaciones. Nos vemos en el próximo. Bye bye. Probably won't.